The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Guadalajara, Mexico, the WWE World Heavyweight Champion, Chris "The Judge" Kimball. You know, I hate to be so negative, but this guy deserves every last boo he gets here tonight. Not many people like this guy, and I'll tell you what, he doesn't care. Why should he? Y bienvenidos al episodio número 52 con el WWE 2K16. Estamos de vuelta después de WrestleMania. Si aún no has visto el episodio de WrestleMania, por favor, está en la notificación. También te lo dejo como etiqueta. Ve a verlo, por favor. Es una locura. Compártelo con tus amigos. Y ahora vemos la entrada de Chris Jericho, que en el juego se ve muy, muy real. Tenemos que decirlo, se ve muy real. Ya después entra la cara de Chris Jericho, que de lado no se parece mucho. Se parece más a la copia pirata de Bon Jovi, como diría Dean Ambrose. Y ahora estamos en el Raw post-WrestleMania. ¿Será de esos Raw inolvidables después de WrestleMania? ¿Habrá algún regreso? No lo sé. Bueno, sí lo sé porque es un falso live al final de cuentas, pero el comentarista Carlos no lo sabe. Case Deportes, el que hace los videos y todo eso, sí lo sabe. Pero bueno, vamos con este combate. Chris Jericho, ¿quién mejor para debutar al campeón mundial de la WWE? El futuro para los creativos, para los dirigentes de WWE y la realidad para todo el universo de la WWE. Chris Kevel, Chris Jericho contra Chris Kevel, suena de maravilla. Vean ahí el rostro de la maldad, que por cierto, ahora va a hablar Case Deportes, creo, y muchos y algunas personas lo dijeron en el video de WrestleMania, que la entrada de Chris Kevel está maravillosa, pero lo que tal vez quedó a deber un poco fue el atuendo, y creo que este atuendo me quedó mucho mejor. Creo que este atuendo quedó mucho mejor que el de WrestleMania. Vean, se ve maravilloso, pero por ahí habíamos dicho que en los eventos, en los pay-per-view, iba a salir de blanco Chris Kevel. Igual eso se puede modificar, ¿no? Porque vean, se ve increíble. Creo que nunca había dejado tan genial el atuendo. Y también la pregunta es que si debería salir con la corona y pues, la calavera o cadáver, cráneo, como quieran decirle. Es un cráneo, pues, pero es una calavera o un cadáver. Es más una calavera, porque el cadáver sería literalmente un cuerpo. Pero bueno, este combate contra Chris Jericho, que si algo nos saben regalar estos dos luchadores, es una gran espectáculo. Vemos ahí muy bien las tijeras para sacar volando a Chris Jericho, a Y2J, y ahora toma el control el vocalista de Fosse, el suplex de bandera. Le pone un estate quieto al rostro de la maldad, el debut del campeón mundial de la WWE en Monday Night Raw después de lo sucedido. Obviamente ya todo lo que se diga son spoilers, después de lo sucedido en WrestleMania, donde derrotó a La Roca y a Brock Lesnar en un combate mítico con entradas épicas, sobre todo la de Chris Jericho, que es de las razones por las que tienes que ir a ver ese episodio. Y que ahora, si no viste ese episodio y viste la nueva entrada, tal vez debe estar algo confundido. También muy pronto habrá un video con el link de descarga a la nueva canción de Chris Kevel. Y después, más adelante en el video, en la segunda pelea, voy a decirles más o menos qué va a suceder, porque muchos también se dieron cuenta que no debutó el nuevo remate de Chris Kevel, pero sí que tiene un nuevo remate, y lo nombraré yo seguramente con muchas de las ideas que me han dado y ellos, lo que tengo las ideas con el personaje y todo. Por ahí ya lo debutaremos muy pronto, probablemente en... sigue Payback. Bueno, creo que sigue Extreme Rules en este juego, pero en la realidad seguiría Payback, ¿no? Nos vamos de lleno otra vez al combate, porque coloca a Chris Jericho debajo de la guillotina, gira y viene la continuación. Esto también es movimiento de la casa, el tributo a Eddie Guerrero, el Frog Splash, pero se quita Chris Jericho con toda su inteligencia, con todo su mayullerismo y oportunismo. Sabe, estudió que Chris Kevel continúa la guillotina con el Frog Splash a lo Eddie Guerrero y se retira justo a tiempo. Ahora muy bien en el codazo
codazo a la nuca y cuidado, cuidado que vienen las murallas de Jericho. The Walls of Jericho ya la cerró y ahí está. Jala, jala y Chris Gable no se va a rendir así de sencillo. No puede perder su primer combate, no se lo permitirá y sobrevive a las murallas de Jericho. Son simplemente un dolor tremendo por sus sentaderas. Ahora otra vez el toque de espalda de Chris Jericho. Vamos, Chris. Tienes que hacer mucho más, tienes que hacer mucho, mucho más. Solo ve la barra de vida, aunque bueno, no la estás viendo la barra de vida. Eso es más bien en el videojuego, pero los leales youtuberos sí la están viendo. Y cuando se preparaba para su siguiente movida, lo reciben. Y cuidado que puede venir la decodificadora Codebreaker. Cuidado, Chris Gable, Chris Jericho acechando a su presa, pero lo evita muy bien Chris Gable. Y ahora contraataca, el público se vuelve loco. Otro gran combate que nos regala Chris Gable. Fenomenal movida. Este es Chris Gable en todo su esplendor, demostrando su habilidad, su potencia, su fuerza, su inteligencia. Todo dentro de un cuadrilátero, todo dentro del ring de la WWE. Aquí se pudo haber terminado, pero va a permitir que comience la carnicería. Let the carnage begin. Así comienza de esquina a esquina, bueno, de lado a lado. Y ahora toma el lazo y le da la vuelta a Chris Jericho. El público sabe lo que viene y anuncia el final. Anuncia el final, anuncia que llevará a Chris Jericho a donde llevó a La Roca, a donde llevó a Brock Lesnar, a que conozca la raíz de toda la maldad. Pero Chris Jericho lo estudia en la batalla de los Chris y lo salva, lo esquiva sobre todo porque lo estudió y después lo esquivó. Ahora lleva al esquinero, a Cable, el rostro de la maldad, lo coloca en el Tree of Woe. Y esto puede ser el final, porque vean la que va a aplicar aquí. Esto se lo tomó a Chris Gable o a Carlito, como quieran verlo. El Backstabber, y obviamente el Backstabber a la espalda, porque bueno, Backstabber, ¿saben a lo que me refiero? Muy bien, ahora de nuevo a la guillotina. No, lo evita Chris Jericho y continúa el ataque metódico. Ahora a la rodilla, le intenta romper la espalda. Perfecto lo que hace Chris Jericho dentro de un ring. Y vean, al más puro estilo, sale el león Chris Jericho, pero sobrevive Cable. No se va a rendir así de fácil. Vean, a Jericho se detiene un poco, está admirado, no puede creer que esté luchando con un fenómeno como lo es Chris Gable. Y tremendo bulldozer cuando lo estaba estudiando, cuando estaba, yo creo que sobre todo estaba sorprendido, no podía creer al tremendo monstruo al que se está enfrentando, porque tiene una estamina increíble, tiene un corazón de guerrero. ¿De dónde habrá sacado eso? Obviamente la familia Gable. Corazón de guerrero, mandíbula de acero, lo lleva otra vez a las cuerdas y viene de nuevo la carnicería. Let the carnage begin, evita el ataque de Chris Jericho y toma el lazo que prácticamente le arranca la cabeza a Chris Jericho. Y aquí se puede terminar todo, la raíz de toda la maldad comienza a esparcirse en el ring de Raw y esto se va a terminar para Chris Jericho, la raíz de toda la maldad. Aquí viene, lo tiene el bombazo, las rodillas y se acabó. Chris Jericho conoce todo lo que genera maldad, toda la malevolencia en este planeta. El toque de espaldas puede contar hasta 9000. ¡No! Chris Jericho dice, no estuve en el video de WrestleMania, obviamente no estuvo prácticamente en ningún luchador, pero este es el Raw post WrestleMania y claro que tenía que haber algo épico. Claro que se tenía que ir así este combate. Las patadas en forma de misil a la espalda de Chris Jericho cuando se reincorporaba. Y Chris Gable continúa su ataque porque no puede creer que... Dije Chris Jericho y Chris Gable continúa su ataque porque Chris Jericho le está demostrando lo que hace un Chris. ¿Cuántas veces he dicho Chris en este video? Si hubiera puesto un contador, yo creo que ya llevaría más de 20, ¿no? Vamos ahora a decirle el rostro de la maldad y Y2J para también, sobre todo para ya no volver a decir Chris, al menos en este combate. Y ver aquí el rostro de la maldad al juez Cable con el tremendo lazo volador y esto se va a terminar, ya se debe terminar, pero vean a Jericho, Y2J, increíble. ¡Qué combate, señoras y señores! Después del combate de WrestleMania, que no tuvo el final que yo hubiera deseado, Casa Deportes, pero al final de cuentas, fue el final que todos esperaban, ¿no? Que todos querían, o que al menos creo que le daba esa continuidad a la serie. Y ahora, ¿qué está preparando Chris Gable? Dice, pues ayer hubo momento WrestleMania, hoy hay momento post-WrestleMania. Desde la tercera cuerda, el super codazo biónico en el episodio de ayer. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo, porque por ahí del minuto 12 o 13, un momento WrestleMania que pasará a la historia de WWE 2K. Sí, porque ya sabemos que en la realidad obviamente se pueden hacer muchas más cosas. Aquí
intento hacer lo más que se puede dentro del juego, ¿no? Ustedes lo saben, ese es el esfuerzo que le pongo en todos y cada uno de los videos, desde la creación, desde la ejecución, desde el paquetito con el que se puede terminar el Oklahoma Roll, como en WrestleMania, como en WrestleMania, así se termina con el Oklahoma Roll. Otra vez sorprende con todo el oportunismo que tiene Chris Gable después de haber aplicado la raíz de toda la maldad. Pues se tenía que terminar así, ¿no? Con una sorpresa. ¿Y ahora qué sucede? John Cena interrumpe la celebración del juez de la maldad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos tiene preparado John Cena? Aparece, saca su toallita para limpiarse el sudor. Esto de la toallita se me hace como muy tonto, ¿no? Never give up. Ah. Y vean, hasta Chris Gable dice, ¿qué indica, no? ¿Qué está haciendo con esa toalla? Yo tengo un título, él tiene una toalla. Pero sabemos que John Cena iba a volver. ¡Ah, claro! ¡Claro! Yo pensaba que lo iba a felicitar, ¿no? Por decir, wow, este tipo es fenomenal, es el futuro. Pero no, quiere un título. Quiere sacar la pala en contra de Chris Gable, a quien ya se ha enfrentado. Y creo que las dos veces que se han enfrentado, al menos en un singles match, las ha ganado John Cena. Y creo que también en ese combate fatal de cuatro esquinas, ese lo ganó Mark Henry, si no me equivoco. Así que no lo ganó Chris Gable. Al final de cuentas, hay un cara. ¡Pero vea quién aparece! ¡Vea quién aparece después de tanto tiempo! ¡Seth Rollins! ¡Seth Rollins ataca a John Cena! Y Chris Gable dice, no pienso intervenir. ¿Qué demonios está sucediendo? Chris Gable, sus intenciones claras de destruir a la autoridad. Pero ahora Seth Rollins, la máxima cara de la autoridad, o al menos el representante, ataca a John Cena. Y vean a Chris Gable, no me puedes ver, le dice a John Cena. ¿Será que Seth Rollins quiere el título? ¿O ahora que Chris Gable tiene el título, quiere hacer las paces con él? ¿Qué está sucediendo en el universo de la WWE? Eso se va a encargar de hacer la pregunta a Renee Young. Y Chris Gable se va a encargar de quitar... Chris, no se va a encargar de eso. A ver, la pregunta, John Cena ha retado, pues, saben que un combate John Cena contra Chris Gable siempre será bienvenido, aunque a muchos no les guste John Cena, hay que admitir que es el probablemente, y tal vez me esté arriesgando mucho en decirlo, pero probablemente el máximo exponente de la WWE en la historia, de la WWE, probablemente después de La Roca, o al mismo nivel que La Roca, o más que La Roca, sería cosa estudiarlo, ¿no? Y cuánto tiempo lleva John Cena en la WWE, pero bueno, en el combate contra Ryback, ya lo decía que íbamos a discutir si deberíamos dejar la calavera, el cráneo, vamos a decir el cráneo del rey de la maldad personificada, pero en este combate el inicio que va a tener, eso sí se los tengo que decir, el inicio que tiene contra Ryback, que sí, Ryback en la realidad nos quieren vender como esta pelea por el título de Estados Unidos sin mostrarnos nada, pues no, ese no es el camino correcto, de verdad, y si gana el título Ryback en Payback así y simplemente de la nada después de un feudo que ha ocurrido prácticamente tras bambalinas, qué mal por el título, qué mal por Kalisto y qué mal por Ryback y sobre todo qué mal por nosotros, ¿no? Y la otra pregunta, ¿qué otra pregunta iba a ser? Era si... no recuerdo, de verdad, ya lo olvidé por completo. El nuevo remate va a tener... Ya, si deberíamos estrenar en Payback el nuevo remate, que yo creo que la respuesta es evidentemente sí, ni siquiera voy a colocar una etiqueta. Yo creo que evidentemente sí. Lo que sí se acordó es que el día del juicio será guardado para Seth Rollins y eso se inicia una rivalidad con Seth Rollins, que obviamente para destruir a la autoridad hay que destruir a Seth Rollins. Ese es el plan de Chris Gable, eso ya lo dejó muy claro, y va detrás de la autoridad. ¿Tendrá aliados? No lo creo, porque la maldad trabaja solo, pero también por ahí decían qué sucede con Roman Reigns. Probablemente sigan aliados, o probablemente no. Yo no lo sé, yo solo soy el comentarista, y además Casa Deportes solo juega literalmente el videojuego, esperando y adaptándose a lo que sucede en el juego, y así crear la historia, ¿no? Así ha sido en estos 52 episodios, que aprovecho para agradecerles muchísimas gracias. 52 episodios, no puedo esperar por WW2K17, que a ver qué nos prepara en mi carrera, espero que sea diferente y que tengan muchas más opciones, mucha más variedad, eso sería fenomenal. También esperen muy pronto un video de peticiones para WWE 2K. Voy a hacer dos para FIFA, uno para el juego en general y uno para el modo carrera de FIFA. Para NBA no lo voy a hacer porque ese juego prácticamente así como está es muy muy bueno y son mejoras muy muy pocas las que tienen que hacer, y 2K siempre se encarga de escuchar a sus pues a sus personas, ¿no? A la gente a la que le venden el juego y a la que lo usan, obviamente, y 2K seguramente va a hacer las mejoras necesarias para hacer
de NBA 2K17, el mejor videojuego de deportes. Ya lo he dicho, yo creo que para mí el mejor videojuego de deportes es NBA. Detrás de él probablemente el MLB, que no lo puedo usar porque tengo PlayStation, pero se ve fenomenal y todas las opciones que tiene, todos los detalles muy bien cuidados. Después yo creo que tendría que decir el de la UFC. Definitivamente este de la UFC se brincó la barda, fue increíble. También tiene sus detalles y un poco limitado como buen juego de EA Sports, pero a diferencia de Madden y de FIFA, creo que es mejor el UFC. Que tengo que decirlo, para mí el peor es Madden, y FIFA, a pesar de ser mi deporte preferido y el que más amo, queda muchísimo a deber, y creo que eso es lo que hace que quede muchísimo a deber, ¿no? Que esperamos algo fenomenal del videojuego, y así debería ser, lo que cuesta, porque es de cada año la nueva generación de consolas. Pero bueno, nos regresamos de lleno a este combate de Chris Cable, que saca el ring a Ryback, y ya, ustedes saben que sigue Chris Cable, lo piensa y al ataque el super topetazo suicida y contra la barrera de protección a Ryback. Así tiene que deshacerse de Ryback, y muy bien el super topetazo suicida. Increíble lo de Chris Cable, arriesgando la vida como lo hizo anoche en WrestleMania. Es un tipo que se caracteriza por cosas como esta, por su habilidad luchística, por su potencia física, obviamente la fuerza que tiene. Puede cargar a tipos como Ryback, como el mismo Mark Henry. Es el mejor luchador de la historia. Podría entrar en el debate. Carlos, estás exagerando, no es un videojuego. Obviamente estoy exagerando, es por lo mismo. Todo está planeado, es parte del canal, ¿no? Si no, qué aburrido sería ver un canal de es un videojuego, no importa. Chris Cable no existe. No, Chris Cable existe en nuestros corazones, y el Oklahoma Roll para terminar el combate. No puede ser que vaya a terminar otro combate, tres combates seguidos con el Oklahoma Roll. No lo creo, no puede ser. Sí fue así. Dale, yo voy a intentar evitar que se acaben así las peleas. Otra vez un accidente en WrestleMania. Fue un accidente contra Chris Jericho, no lo sé, no lo fue. Contra Ryback sí fue un accidente totalmente. Y en la celebración Chris Cable se coloca el título, y otra vez John Cena. Vean, hasta hace que se alborote el título, como no dejes que me lleve Cena. No lo puedo creer, vean, what, efectivamente, what, como diría Austin 316, la serpiente cascabel, John Cena aparece, pero ahora vemos que viene en busca de pelea, ahí está sin camisa, pero vean, Big Show y Kane atacan a John Cena, y yo de verdad que no entiendo. Vamos a adaptarnos, nos adaptamos a lo que está sucediendo, y mi conclusión de comentarista es que Chris Cable está aprovechando esta ayuda que no tiene sentido. La va a aprovechar, y vamos a ver qué nos va a preguntar ahora Renee Young después de otro ataque más de la autoridad a John Cena. Mira, hablemos de John Cena, ok. Hablemos de John Cena. A juzgar por lo ocurrido en el ring, tiene miedo. Pues puede ser una conclusión interesante. Tal vez Chris Cable tiene miedo, o tal vez Chris Cable simplemente está aprovechando esto porque él no tiene nada que ver. Pero puede aprovechar esto para, uno, acabar con John Cena, dos, acabar con la autoridad, y tres, seguir siendo el campeón. Porque obviamente el objetivo sería romper el récord de CM Punk. De todo, romper el récord de CM Punk sería el reto de Chris Cable. ¿Lo logrará? No lo sabemos, lo iremos descubriendo. Algunos de ustedes ya van avanzados en su carrera y seguramente ya saben, solo les pido que no lo spoileen para mí ni para los que no sabemos qué sucede. Y atención aquí a dos cosas. Primera cosa, revancha de WrestleMania, Chris Cable contra Brock Lesnar en SmackDown, siguiente episodio. Y segunda, para que vean que Carlos, es que seguro eres amigo de la autoridad. Ahí podían ver claramente que no somos amigos de la autoridad. Leales youtuberos, eso es Toño por este video. Muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos.